Invité a un rabino judío de Nueva Jersey que estudió en una Yeshiva en Israel. Y valientemente dice que Jesús, Yeshua, es el Mesías, no solo el Mesías judío, sino que es el Mesías uh, del mundo entero. Y él hizo una investigación asombrosa para llegar a esta conclusión. Uh, Creerías que su investigación comenzó siendo un yubu. Nunca oíste ese término, ¿cierto? Y crees que lo inventé, pues no. Rabino Jason, dime qué rayos es la palabra yubu. <laughs> Shalom. Un yubu es un judío budista. Y uh, crecí en una familia judía tradicional, trabajé en la industria musical, vi las vidas de todas esas personas famosas y dije, debe haber algo más. En la vida que solo esto, comencé un viaje espiritual. No quería solo religión, quería una relación real, un encuentro real con el Señor. Eh, iba a sinagogas estudiando con mi rabino, pero por las artes marciales y el yoga me volví un yubu de la nueva era, un judío budista. Meditaba por horas al día. Un día, al meditar, mi alma comenzó a vibrar. Dejó mi cuerpo. Pude ver mi cuerpo ahí. Fui a las nubes. Y lo siguiente es que estaba en el cielo y vi a un rey en su trono en esa luz gloriosa. Sentí el poder de Dios latiendo a través de cada célula de mi cuerpo. Cada parte de mi ser comenzó a tomar vida con el poder y la presencia de Dios. Nunca sentí algo como eso y desde su trono me dijo que fui llamado a servirlo y supe que ese rey era Jesús, que era Yeshua. Pero viniendo de una formación <laughs> tradicional, eh, eso no, no, no es, no creo que fuera tan fácil. No, es más, todo fue una locura porque yo no, no sabía nada sobre Yeshua, no sabía nada sobre Jesús, ¿sí? Y tuve este encuentro con él y lo siguiente que recuerdo es que estaba en mi habitación temblando bajo el poder del cielo. En estado de euforia, corriendo alrededor diciendo, Me llamó para servirle. Me llamó para servirle. Mi madre judía dijo, ¿Quién te llamó para servirle? ¿Jesús? Somos judíos, por el amor de Dios. Muy bien. Luego... Y, por cierto, en un momento espera a que escuches de su encuentro en el cielo después de volverse creyente. Uh, lo oiremos luego. Pero tu mejor amigo, John... Algo le pasó a él también y lo platicó contigo. ¿Qué pasó? Sí, él tuvo un encuentro con el Señor. Llegó a la fe en Yeshua y me llamó por teléfono y dijo, Jason, fuiste a una escuela hebrea de niño. ¿Reconoces la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Le dije, claro. Y él me llevó un pasaje sobre la crucifixión. Y dije, John, es fácil, es el Nuevo Testamento. Él dijo, déjame leerte otro pasaje. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos sanados. Dijo, Jason, antiguo o nuevo. Dije, John, es fácil, es el Nuevo Testamento, es Jesús. Dijo, no, es Isaías 53. El profeta judío habló 700 años antes de que él caminara sobre la faz de la tierra. Me asombró, nunca escuché ese pasaje en mi vida. Y luego él entró a una <laughs> sinagoga mesiánica judía de uh, nuestro amigo, uh, el rabino Jonathan Kahn, y uh, aceptó al Mesías en esa sinagoga. Y por supuesto se le dio su primer nuevo testamento. Y uh, lo llevó a casa y su madre judía rápidamente... ¿Cómo lo encontró tu madre? ¿Solo lo dejaste en la sala? No, no, escucha, lo escondí en mi recámara, pero las mamás tienen el don espiritual sí, especial claro, de encontrar ellas. todo. No puedes esconder nada de tu mamá. Y uh, después de una semana, con esto es asombroso, una semana después, él vio su primer milagro. Y bueno, no comenzaste con una jaqueca, ¿cierto? No. ¿Qué pasó? No, solía ayudar personas indigentes en Nueva York y recibí una llamada por cobrar de mi amigo Jeff, que estaba en el centro médico de Nueva York. Estuvo durmiendo afuera y tenía gangrena. Los doctores le dijeron hay que amputarle sus piernas de las rodillas para abajo. Horrible. Horrible. Para ¿Te imaginas origen? vivir en Nueva York sin piernas? ¿Indigente en las calles? Oh, bueno, oh, oh, oh. es inimaginable. Así que leí el libro de Hechos y fui al hospital, lo vi, dije, mira, sanan personas, oran por ellos en la Biblia, recordé un pasaje del libro de Hechos, impuse mis manos en él y dije, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua, levántate y anda. Tomaste la palabra literalmente. Tomé literalmente, es lo que decía, es lo que la gente ¿Y qué oraba. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu amigo? Fue sanado. Fue salvado y salió caminando del hospital una semana después. Y eso es normal, es muy triste. Las personas toman, uh, los judíos creemos tener una cultura con tradiciones. Los cristianos tienen tradiciones también. Citamos esta canción, tradición. Escribiste un libro nuevo y estás uniendo a judíos y cristianos. Y el título es Alinearse con los tiempos señalados de Dios. ¿Por qué escribiste este libro? Creo que es tan importante. Es sobre las fiestas judías bíblicas. Creo que todo creyente de Yeshua debe entenderlas por varias razones. Una es, las fiestas bíblicas son proféticas. Cuando entiendes sus significados, cuando leas este libro te encontrarás... Con el significado profético y el poder profético para tu vida, y lo imparte de tal manera que cambia tu vida y la transforma. Bueno, me sorprende el número de grandes profetas cristianos que me dicen: Sid, sí, no lo entiendo, pero estas fiestas. Uh, es como si un portal, una puerta, se abriera al cielo como Jacob y los ángeles subiendo y bajando la escalera. Eso pasa en la fiesta. ¿Por qué es eso? Sí, porque son llamados en la Biblia los Muedim, los tiempos señalados de Dios. Dios estableció estas citas, volviendo hasta el comienzo de la creación, cuando Él dice. Puse las estrellas en el cielo, el sol y la luna para marcar tiempos y estaciones para los tiempos señalados. Estas fiestas se entretejen en el manto de la creación. No solo deben ser recuerdos pasados, deben ser recurrentes y una reactivación de estas fiestas proféticas en la vida. Y por supuesto, cada fiesta judía tiene su culminación en Yeshua Jesús. Cada evento mayor en su vida pasó en una fiesta bíblica. Así que claro que hay significado. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida hoy. Ahora, no dices que tienes que seguir estas fiestas, lo que dices es qué gran plataforma para entender quién era Yeshua, qué gran plataforma para entender sus enseñanzas en referencia a su propia cultura, qué gran plataforma para tener conocimiento de la primera venida del Mesías y todo sobre la segunda venida del Mesías. Qué gran conocimiento para uh, uh, solo uh, uh, tener contacto con el cielo a través de este punto de contacto y, y las fiestas son los tiempos señalados, lo llevo un paso adelante, son citas con Dios. Sabes que es asombroso, incluso creyentes judíos que lograron obtener este libro nuevo y lo leen reciben revelación sin entender su alcance. En especial porque, bueno, es tú entiendes el cristianismo y entiendes el judaísmo y aún mejor entiendes la mezcla que Dios quiso originalmente para los dos. Uh, quiero que tomes una de las fiestas. Y quiero que expliques simplemente qué significa, uh, usando la clase de explicación que das en el libro, que obviamente es más amplia. Adelante. Y una de las más espiritualmente significativas de todas las fiestas bíblicas es la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah. Es la fiesta en la que Abraham y Sara al fin concibieron, después de ser estériles por muchos años. Es cuando Ana concibió a su hijo el profeta Samuel. Es tan significativa el sonido del shofar, nos recuerda eso. El shofar nos recuerda que es el nacimiento de la creación en la creencia judía y cuando exhalamos aliento en el shofar es como el aliento de vida que Dios sopló en el primer hombre y mujer. Y cuando oímos el sonido del shofar Dios dice quiero brindarles nuevas bendiciones. Pero el sonido del shofar también es el sonido del cambio y de la transformación. Piénsalo por un momento. La palabra rosh hashanah en hebreo. La palabra shanah significa año, pero también significa shinui en hebreo, que significa cambio. El sonido del shofar es para cambiar las cosas. Cuando el sonido del shofar fue emitido en Jericó, las murallas fueron derribadas. Todo cambió para los hijos de Israel. Pero claro, hay más. Cuando pensamos sobre el último cambio y transformación, cuando el Mesías regrese, él regresará con el sonido del shofar. Y en ese momento, en un parpadeo, todos cambiaremos en ese momento. ¿Y sabes qué pienso, Rabino ¿Sí? Jason? Cuando él toca este shofar, y una vez que hayas entendido, que en esta década en la que estamos ahora es de avance. ¿Por qué dices que es la década del avance? Sí, porque en el calendario hebreo esta es la década de los 80 y los 80 en hebreo se representan con la letra Pei porque el hebreo es alfanumérico. Cada número se escribe con una letra y la letra Pei es una letra de avance que es Paratz en hebreo. Todo lo relacionado al avance de la salida de Egipto se conecta a la letra Pei. El faraón que los esclavizó comienza con la letra Pei. Pascua comienza con mm. la letra Pei. Redención comienza con la letra Pei. Pei tiene el valor numérico de 80. Moisés tenía 80 años cuando Dios le dijo, usa tu y usa tu boca. Ve y dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Y es el momento de salir de un lugar de confinamiento. Restricción y esclavitud. Es tiempo de avanzar a través del poder que se imparte en esta década. De acuerdo, tú lo impartirás, <laughs> él tocará el sofá <laughs> y tú tendrás tu avance, porque esta es la década del avance. Pero antes de que ore por ti, quiero asegurarme de que cada pecado, cada acto malo que hiciste se cubra con la sangre del Mesías. Espíritu Santo, Ayuda a estas personas a entrar en una revelación para no solo creer en Yeshua, en Jesús como el Mesías, sino que tengan conocimiento experiencial. Es lo que Dios quiere. Quiero que repitas esta oración en voz alta. Querido Dios fuerte, querido Dios, soy pecador. Lo siento. Creo que la sangre de Jesús me limpia es la sangre de la redención del Yom Kippur es la sangre que estuvo en la Pascua en el marco de la puerta esa fue la sombra de de lo que es esto esta es la sangre del mismísimo Mesías quien dio su sangre por ti ahora en voz alta hago a Jesús mi Mesías y Señor Jesús vive dentro de mí. Amén. Toca el sofá. Di una bendición rápida y luego toca el sofá. El sonido del shofar es el sonido de la libertad. El sonido del shofar es el sonido del avance. El sonido del shofar es el sonido de la provisión de Dios que es impartida en tu vida, igual que Abraham lanzó la mirada y vio al carnero atrapado en el zarzal. Dios tenía un carnero en el arbusto y él tiene provisión y bendiciones y avances para ti. Y cuando este shofar suene, éstas se impartirán en tu vida. Y verás el avance en el nombre de Yeshua Jesús. Los muros caerán. Las cosas se abrirán en su nombre. Avance en el nombre de Yeshua. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale clic a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.